Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre e hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Para seguir a Jesús hace falta dejarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Para uno significará dejar el propio hogar, los planes personales, la posibilidad de un matrimonio para entregarse en cuerpo y alma a servir al Señor. Se trata de una vocación para imitar radicalmente a Jesús y para dar testimonio de la primicia de Dios. Para otros, el seguimiento de Cristo pasa por la santificación de las actividades ordinarias en medio del mundo. Consiste en el abandono a la voluntad de Dios en medio de la familia, del hogar y del trabajo. Se manifiesta en la coherencia de vida como cristianos en todos los ambientes. En definitiva, el seguidor de Cristo vive siempre abierto a la fe, al misterio de Dios, por medio de la oración, de los sacramentos y de la práctica de las virtudes teologales. Todo en la vida del cristiano debe tener un único sentido, el identificarse con Cristo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rody Cantero, de los franciscanos Tor.